¿Recuerdas cuando tenías 16 años? Pensabas que vivir la vida al máximo era salir cada sábado. Creías que las desgracias solo ocurrían a personas que no eran tú, que la mala suerte no existía. Te imaginabas tu futuro lleno de comodidades, o tal vez no, pero te imaginabas un futuro, de eso estoy seguro. Creías que el amor era esa chica con la que salías, y estabas convencido de que tu primera vez iba a ser inolvidable. Bueno, ahora te voy a hablar de mí. Chicos, las 8:30. Venga arriba, Paula. Días, Ángel. ¿Habéis visto mis pantalones? A lo mejor están en la tienda. ¡Ay, burro! Chicos, chicos, ¿sabéis que Patri salió el otro día con Josefa? ¿En serio? No. ¿Pero que Josefa también salió con Patri? No. ¡Ahora está con Patri! ¡Que no la ha visto! ¡Está ya, joder! Pero bueno, ¿y este? Creo que la ha dejado con su novia. Pero madre mía. Venga, entonces Nuria se pone en medio. ¿Tres ya todos números? No, ¿a quién le falta? ¿A quién le falta el número? ¿A ti? Ya lo ponemos. ¿Qué hacéis? No hace jugar a los sorpresajes, venga, siéntate. No, que va, no. Ángel, siéntate. No, yo no juego a eso. ¡Ángel! ¿Pero qué te pasa? ¡Ángel! ¿Qué pasa a este, verdad? Qué raro que está este, ¿no? ¿Sabes si le pasa algo? No. ¿Tú no dijiste que no tenía que comer el pelo de fuego con la novia? Alejandro. Ángel, tío, ¿qué te pasa? Que estás súper raro últimamente. Estamos súper preocupados por ti. Tengo 16 años y he de decirte que solo estoy de acuerdo contigo en una cosa. Mi primera vez fue inolvidable. Salí de casa sin preservativos. No tenía pensado hacer nada, pero con el transcurso de la noche la cosa cambió. Conocí a una chica y acabé acompañándola a su casa. Sus padres no estaban y me ofreció subir. Veía sus intenciones. Yo también quería, pero no pensaba dejarla embarazada. No tuve más remedio que decírselo, a lo que ella respondió que tomaba pastillas que le impedían quedarse embarazada. La suerte siempre te sonríe cuando tienes 16 años. Y así fue mi primera vez, el momento más importante de mi vida. Hace ya 7 meses que me acosté con esa chica. Hace ya 7 meses que me pegó el SIDA por no usar preservativo, sin ella misma saber que tenía el virus del VIH. Afortunadamente, tengo personas que me apoyan. Soy feliz. La suerte siempre te sonríe cuando sabes apreciar el cariño de la gente que te rodea. Los segundos que pasaron hasta que pude encontrarte entre los rostros congelados y pasó una eternidad a mirarte y contemplar en tus ojos reflejada mi mirada y hoy bendigo las razones casuales.